Hola. Bueno, normalmente en la vida, en nuestras relaciones, cuando estás en disconformidad con lo que estás oyendo, y llega un cierto límite, pues tú sueles decir las cuentas claras. Vamos, eso es lo que pretendo yo en este vídeo. Las cuentas claras. Resulta que unos matemáticos durante quizás siglos se han esforzado en facilitarnos las cosas, pero muchísimo, ¿eh? Y sabiendo que nosotros en nuestra vida necesitábamos juntar cosas, nos han facilitado un sistema muy fácil de hacer sumas, que necesitábamos establecer la diferencia entre varias cosas, nos han facilitado la resta. Que a veces necesitábamos sumar muchas veces una misma cantidad, nos han facilitado la multiplicación, y que como necesitábamos saber cuántas veces puede estar contenida una cantidad en otra mayor, nos han facilitado la división. Son y nos han hecho unas estructuras realmente complicadillas. Es decir, ellos, solo por esbozar un poquito, en qué consiste la estructura de las cuentas, te diré que cogían de un plano, un semiplano, este, el de la izquierda. Cuando haya decimales, cogerán también todo el plano, pero ahora de momento, como trabajaremos con enteros, solamente el de la izquierda. Lo dividían en calles, que ellos llaman órdenes. Y luego lo dividían en horizontales y de forma que resultaban unas casillas donde la única norma es que solo se puede meter ahí una cifra y nada más que una. Y así en la suma, así en la resta, así en la multiplicación. Pero al llegar a la división, se vieron obligados, por su complejidad, a hacer tres semiplanos independientes. Uno para el dividendo, otro para el divisor y otro para el cociente, con lo que la complejidad subía a mayores. Pero ellos, que precisamente en eso consiste la didáctica, en facilitar las cosas, nos lo han facilitado mucho. Ellos saben que cualquier número de los que hay aquí no vale eso realmente, es decir, su valor absoluto no es eso. Ejemplo, este número que hay aquí, este 7, no vale 7. Ese número, por estar manipulando todo esto en base decimal, es decir, con 10 signos diferentes de 0 al 9, este 7, que nosotros leemos 700, con razón leemos 700 porque vale 700. O sea, no vale 7. Este 8, que nosotros leemos 80.000, 82.000, 80.000, este vale 80.000. Es decir, que todos los números tienen un valor dependiendo de su posición, a lo que llaman valor posicional o valor relativo. Ahora, si tú prescindes de dónde están y de su posición, entonces tendríamos el valor absoluto. Un 8 siempre, valor absoluto será un 8, esté donde esté. Esto viene de la siguiente cosa. Y es que aquí en el primer orden pusieron las unidades simples. Dos manzanas, cinco manzanas. En el siguiente, no pusieron manzanas, pusieron paquetes de manzanas. Pero cada paquete contenía 10 manzanas. Aquí hay 4 paquetes de 10 manzanas. Es decir, aquí hay 40 manzanas. Vamos, lo que ellos decían, que el valor de ese 4, el valor de ese 4, el valor posicional, es 4 por 10. Por 10 a la 1. Este 8, son paquetes de 100 manzanas. Es decir, 8 paquetes de 100 manzanas. A cada paquete le llaman centena, igual que al paquete de 10 le llamaban decena. Pues este 8 vale 8 por 10 a la 2.
Este 2, por seguir con potencias, diríamos que vale 2 por 10 a la 0, porque claro, sabido es que 10 a la 0 por convencionalismo es 1, entonces 2 por 1, 2. Y así sucesivamente. Todos los números que hay aquí podremos darle su valor posicional. Esto, bien, está muy bien. Pero a la hora de interrelacionar un número con otro número, si tienen este factor semejante, no hay problema. Sumaremos los otros factores, habríamos sacado este factor común y al final, suponiendo que este fuera un 2, pues diríamos esto más esto, pues señores, 10 al cuadrado sale factor común y queda 4 más 8, 12 y tendríamos 12 por 10 al cuadrado. Un momento, por favor. Pero esto será, es decir, que son del mismo rango, del mismo orden, será en la suma y en la resta. Pero al llegar a la multiplicación, no. Al llegar a la multiplicación, cuando yo digo 4 por 2, estoy diciendo 4 por 10 multiplicado por 2 por 10 a la 0, 1, 2, 3, por 10 a la 3. Y esto, señores, ya tiene más miga. Porque claro, 4 por 2 son 8, pero 10 por 10 a la 3 son 10 a la 4. Significará que nos tiene que aparecer un número que sea el 8 y que esté en el quinto orden, que es donde corresponderían a los de 10 a la 4. Complejo. Y mucho más complejo si queremos metérselo o que lo entiendan los niños de primaria. O si queremos que lo entiendan toda la gente indiscriminadamente. Y eso no es necesario. Las cuentas, precisamente por eso son una maravilla, nos permiten hacer enteras y sacarles la finalidad que tienen, que es la de resolver problemas diarios, de juntar, de ver diferencias, de multiplicar o de dividir, considerando que todos los valores fueran, como si fueran valores absolutos. Que no pensemos en estos valores relativos. Perfecto. Hasta ahora, o hasta hace unos años, siempre había sido así, y ha habido generaciones de padres, abuelos, etcétera, que han pasado la vida haciendo cuentas en sus negocios, en sus haberes cotidianos, y les ha ido bien. Pero de repente, en la enseñanza, en la didáctica, hay una corriente docente, una corriente de docencia, que pretende que el alumno, y es el alumno pequeñito, entienda estas estructuras. ¿Qué ha ocurrido? Pues que lamentablemente lo han atascado, luchando ahí contra la razón. Que sí, que estas son las unidades, que estas son las decenas, las centenas, las unidades, y si tienes una unidad decenas, tienes que pasar aquí 10, porque claro, este aquí de este 3 tú no puedes quitar 8, entonces este 3 pide ayuda al otro que le da 10, o sea, le pasa 1, que son 10, con lo cual este se queda en 5, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, van razonando. Habrá niños que lo cojan, ole por ellos. Y habrá profesores que logren en poquito tiempo darlo, impartirlo y que lo entiendan. Pero no es lo normal. Y entonces se está produciendo aquí, en la resta, se está produciendo un estancamiento muy pernicioso. Un estancamiento que retrasa a los niños hasta varios años y que les impide tomar otros conocimientos que son muy útiles, como es el cálculo mental,
no contar por los dedos. ¿Por qué? Pues porque es inevitable. Si utilizamos todo el tiempo en el razonamiento de estructuras, unidad, decena, pasa una, quita otra, el cálculo mental se queda esmirriado. Y cuando no hay cálculo mental, que es como el aceite que necesitamos en todas las matemáticas para hacer cualquier operación, es como la grasa, como el aceite en una máquina. ¿Qué ocurre? Que el razonamiento de problemas, el razonamiento de las cuestiones de la vida, no se hace. No se desenvuelve. Yo he visto niños de una edad en que ya debieran saber resolver problemas que solo consisten en una cuenta de sumar y una cuenta de restar. Pues no. ¿Por qué? Porque no han hecho problemas. ¿Y por qué no han hecho problemas? Porque han estado todo el tiempo dedicados a razonar las estructuras. Bueno, esa corriente docente que razona la resta, cuando llega la multiplicación, se olvida totalmente y ya no quiere razonar nada. Entonces ya, como si no tuviera una estructura inteligible, pero complicadilla, pasan y le dicen, no, tú coloca, cuando digas 4 por 7, 28, colócalo aquí, perdón, aquí, y cuando digas 2 por 8, 40, pues habrá que colocarlo aquí, etc. ¿Por qué? Porque sigue, ¿por qué? Porque toca. Porque sigue, porque toca. Es decir, mecánico. Mecánico. Ya no adoptan el razonamiento de estructuras. Adoptan ya entonces lo mecánico. Y no digamos en la división. En la división sería de locos, de locos, de locos. Meter a razonar a un niño pequeño de 10 años, cuando se aprende la división, ¿qué? Que si 413 unidades de 1000 contienen a 241 unidades, mil veces, no enteras. Por eso habrá que establecer luego un resto, que sería este. La complejidad que sale. Y aquello de, oye, que me llevo tres. Ah, sí, pues ¿y de dónde has sacado esas tres? Es que las saqué que se las pedía al 100, se las pedía al 1, entonces este tuvo que pedirle tres. Ya no pedía uno, pedía tres. Bueno, imposible sería. Y sin embargo, haciéndola mecánicamente, es fácil y es asumible por casi todos los niños. Siempre que tengan un cálculo ágil. Es decir, que las tablas de multiplicar las sepan perfectamente, sin ningún tipo ya de retraso. Y sumar y restar, que lo hagan sin dedos. Y entonces la matemática se convierte en un juego, en una diversión donde hay muchísimas satisfacciones. Solo os voy ya por último, porque sé que los vídeos largos no gustan a nadie, deciros cómo aborda el profe que quiere hacerlo por razonamiento de estructuras esta cuenta y cómo lo aborda el caso de siempre, es decir, el tradicional sistema. El que quiere hacerlo mediante razonamiento de estructuras, dice, de 4 unidades, quito 2, me quedan 2 unidades. Muy bien. De 7 decenas, quito 3 decenas, me quedan 4 decenas. De 5 centenas, quito 7. Alarma. De 5 no se pueden quitar 7. Entonces, decimos a las unidades de 1000, al orden inmediatamente por la izquierda, que nos dé una unidad, con lo cual él se quedará de 8, se quedará en 7. Y esta unidad, al traspasarla aquí, son 10. 10 centenas. 10, que con el 5 forman 15. Y entonces ya sí, de 15 quito 7 y me quedan 8. Ahora tendré que acordarme de que no de 8, sino de 7, del que quito 4 y me quedan 3. De 3 quito 8, otra vez la alarma. A este 6 le pido 1, se queda con 5. Este 1 al pasar aquí se convierte en 10. 10 más 3 que había, 13. De 13 quito 8 son 5. Y ahora digo, de 15, no de 16, perdón, de 5, voy a quitar 7, no puedo. Y otra vez de nuevo,
tengo que decir, pues este 2 de las unidades de 1000 quede una unidad, con lo cual él se queda con una sola. Y entonces ya no serán 5, serán 10 y 5, 15. Si de 15 quito 7, me quedan 8. El razonamiento es cierto, pero complicado, prolijo para niños pequeños. Y por último, este 1 no quito nada, pues queda 1. Vamos a hacerlo ahora mecánicamente como las hacían nuestros abuelos, que es así. De 2 a 4, 2. Y restamos hacia arriba. Como si hubiera un ascensor. Yo tengo aquí el 2, bueno, aquí el 0, aquí el 2, 0, 1, 2, de aquí 2. Entonces digo, de para ir hasta el 4, pues 2. Del 3 al 7, pues del 3 al 7, como acá, 4. Del 7 al 5, no, no se puede bajar, prohibido bajar. Entonces busco por arriba alguien que tenga un 5, ¿quién? Y encuentro al 15. Entonces digo, de 7 a 15, van 8. Y por haber dicho a 15, por haber traspasado la barrera del 10, digo, me llevo una. ¿A quién se la doy? Al de abajo. Al sustraendo. Y digo, 4 y 1, 5. De 5 a 8, 3. De 8 a 13, 5. Llevaré una, que se la doy otra vez al 7. 7 y 1, 8. De 8 a 16, 8. Y llevo una, de 1 a 2, 1. El sistema de razonamiento de estructuras, por si acaso a alguno le ha parecido hasta fácil, solo le pido que intente hacer esta cuenta, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, menos 1, 7, 0, 0, 1, 6, 3, 5. Que la intente hacer mediante razonamiento de estructuras y luego que la intente hacer mecánica. Todavía no he conocido a ningún niño que haya sido enseñado con razonamiento de estructuras que en esta cuenta, al hacerlo como le han enseñado, fracase. Segunda, la saque mal. Yo solo os diría, padres que pagáis la enseñanza, o directamente, porque es privada, o mediante la hacienda pública con vuestros impuestos. Gobernantes, que administráis ese fondo y reguláis las normativas de la enseñanza. Es el momento de que este tapón, de que este escollo, que puede que lo miréis como cosa de niños, bueno, son cosas de niños, efectivamente, de niños es, pero puede ser de tu niño y puede ser del otro niño y del niño que más adelante será un hombre y necesitará formarse ahora. Y solo por un tapón tan niño, se le va a detener, se le va a mermar en sus posibilidades. Y esto se puede hacer sin injerencias directas. Sencillamente, que se establezcan, que se han ido quitando progresivamente, los controles. Los controles. El estamento docente ha logrado, en contra de todos los estamentos laborales del mundo, ha logrado ser al mismo tiempo parte y juez. Es decir, que el mismo que hace un producto sea el que lo califica, el que dice si es excelente, si es medio o si es malo. Y eso, en un sistema laboral, y la docencia es un sistema laboral por mucho que se quiera decir, por muy sublime que sea la enseñanza, no deja de ser un sistema laboral, esto no funciona. Tiene que haber unos profesores que impartan la enseñanza y unas medidas, unos controles externos, ajenos al profe, que digan si efectivamente el criterio que ha establecido el profe para decir si una cosa es buena, si eso es un 7, si eso es un 8, si eso es un 3, está de acuerdo a cierta objetividad. Y así, el profesor, cuando sepa que sus alumnos a final de curso tienen que responder a unas cuentas, a unas pruebas, y que le van a exigir el resultado,
no se detendrá mucho. Y cuando sepa que tiene que hacer problemas de la vida real, hará problemas. Bueno, y hasta aquí he llegado. Si he contradicho la opinión de algunos docentes o de algunas personas, pues bueno, lo siento, esa es la vida. Opiniones diferentes, que ahí puede estar el valor de encontrar un día la verdad. Hasta luego.